Pues bueno, buenas chicos y chicas, aquí al habla Red Magno un día más en mi canal y seguimos con Heavy Rain. Y vamos a ver qué pasa. Venga. A ver, pues tendrá que coger eso de qué es. Una carta, eso parece. Esto es que la mujer la ha mandado a tomar por culo. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Da cojones. ¿Esto qué es? Vamos a levantarnos a ver qué es esto. Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. Estamos apañados. Vale. Debo salir de aquí, pues imagino que saldremos por aquí. Vale, pues vamos para allá a ver. Hombre, el jardín un poco descuidado lo tiene. Pues seguimos para allá, vamos para allá, chicos. A ver qué. No, había que pasar por otro lado, ¿no? Sí. Vale, si llego hasta aquí. Ah, vamos aquí donde está toda la gente reunida, a ver. Unas palabras, señor Marsh. Señor Marsh, su hijo. Señor Marsh, ¿puede confirmar que su hijo cree que su hijo sigue vivo? Vale, que al hijo de este supuestamente lo había secuestrado el asesino de Lurigami o algo así era. La multitud. No puedo. No soporto las multitudes. Me superan. Estamos apañados. No voy a conseguirlo. Estoy petrificado. No puedo. Vamos, coño. Quizá pueda volver más tarde. No lo conseguiré. Hay demasiada gente. Demasiada gente. Pues vamos, vamos. Yo lo estoy dando bien. Venga, vamos, coño. Venga, vamos. Reúno. Vale, vamos, perfecto, ya vale, vamos.
¡Jason! Vale, perfecto. Jason, Jason, vuelve. Jason, Jason, papá está aquí. Yo los tiro a todos, ¿eh? Así se quitan del medio. ¿Jason? ¿No se ve el globo? ¿Jason? Ah, mira, va para allá. Si lo cojo por aquí. ¡Jason! ¿Cómo anda de cojones? ¿A dónde se fue ahora? Me da gracia la gente como se cae al piso. Coño, pero qué lento es para mover, para que mire este hombre. Se tiene unas alucinaciones de cojones el pavo este. Aquí dentro, para adentro, a ver. Pasillo 18, taquilla número 3. Pues vale. Pasillo 18, taquilla número 3. Sí, eso ya lo sabemos. Pasillo 18. Taquilla número 3, está en la 2. Pasillo 18, taquilla número 3. Vale, yo también soy gilipollas. Es que es taquilla número 3. Vale. Aquí. ¡Ay, Dios mío, que estoy atontado! ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a contar? Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Una caja de zapatos, parece eso. Esto me ha puesto lo que sea que se lo ha dejado el asesino o algo. Bueno, yo quiero saber lo que había en la caja. Vamos a ver. Que todavía no la ha abierto. Vaya, venga, vamos, ya la abro yo. No me joda. Parece una grabadora y una pistola. Vale. Ahora vamos, ¿dónde es?
¡Socorro! ¡Papá! ¡Saúl! ¿Dónde estás? ¡Tengo frío! ¡Papá! ¡Papá! Tía, te va... Este es un cabrón de cojones. ¿Dónde lo tiene, eh? La mitad de la es una cosa. Las letras revelan una dirección. Lo dejo ahí encima, lo meto bajo la cama. Venga, bajo la cama. Hombre, que está jugando con él, el asesino este es un hecho. Vale, vamos con el inspector de las gafas chulas. El asesino es blanco, de edad entre los 30 y los 45, no actúa por impulsos, planea meticulosamente todos sus crímenes, no tiene nada personal contra sus víctimas, cubre sus caras con barro para hacerlas anónimas. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, un símbolo. Probablemente por eso les da una figura de origami y una orquídea como regalos para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? La manera de seguir a un depredador es familiarizarse con su comportamiento. Puede que eso sea verdad en las novelas, pero aquí está en juego la vida de un niño. Continúa, Jaden. Después estudia la distribución geográfica de los asesinatos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones. Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base, analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas. He conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa zona? Por el momento, 26 kilómetros cuadrados. ¡Oh, genial! Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Cuantas más pistas consigamos, más podremos reducir la zona, contrastar los datos con nuestra lista de sospechosos e identificar al asesino. Claro, y Pichi. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo o tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! ¡Tenemos que mover el culo y encontrarlo! El tío es tonto. Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles. Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? Tu vasta experiencia no ha evitado el asesinato de 8 víctimas. ¡Hijo de perra! ¡Ya basta! Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. Toma ya.
Qué guantal la boca tiene. No responde. Hemos perdido el tiempo viniendo aquí. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro. No hay nadie en casa. Métele una pata a la puerta. ¡Claro! Bien. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. No. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle. Un auténtico tarado. Esto lo único que me dice es para mirar a Valerio. Mira, tío, sí, parece que se está. Parece que se está protegiendo de un vampiro, hombre. ¡Ay, Dios mío! Vuelve para atrás, vuelve para atrás. ¿Qué hay aquí? A ver, primero abajo. ¿En serio? Coño, y digo yo, ¿por qué no se pone la gafa? No entiendo yo por qué no se pone la gafa. Vale, aquí no veo nada. Ah, sí, 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 vente para acá, vente para acá. La Biblia, bla, 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 la última cena. Vale, aquí tiene espíritu algo, seguro. Como para entenderlo, ¿sabes? Vale, aquí, aquí. Fármacos por todos lados. Vamos aquí a la habitación de al lado. Este abre todas las puertas a patador limpio. Déjame entrar ya que las has abierto. Vamos a todo el baño. Que en verdad la gente del FBI es que tiene una cara empanada que no puede ir con su alma. Ay, coño, disculpe, coño. Vale, y aquí. Joder, qué complicado es esto. Ya, a buen 10. Que nos fregaba en años, ¿eh? Justo a tiempo, Nathaniel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la Gracia, defendednos. Soy el agente Norman Jayden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo. No he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo. Nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. ¿Dónde trabajas, Nathaniel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad. Bonito trabajo. Voy a preguntarle por los crucifijos. ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? La hora está cerca y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo.
Nathaniel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4:30 p.m.? Aquí. Estaba aquí. Estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo? No. No, estaba solo. ¿Y las voces, Nathaniel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nathaniel? Ambos sabemos quién te habla. No digas ese nombre. ¿Qué te dice Nathaniel? Intervení, no, lo voy a dejar. No puedo hablar de ello. Tú no deberías hablar de ello. Te ordena ir a buscar nuevas presas, ¿verdad? Cada vez necesita más y más. No. No. No debes mencionarlo, lo traerás aquí. Te dijo que fueras a buscar a ese niño al parque. Las voces te atormentaron toda la noche. Querías que parasen, ¿verdad, Nathaniel? Para. Para. Ya basta. Así que las obedeciste para que parasen. Te llevaste al niño contigo y lo ahogaste. ¿No es así? Vale, ¿qué haces? ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Los mataste tú, ¿verdad, Nathaniel? ¿Vas a confesar, hombre, eso no creo, bastardo? Eres el anticristo. Baja el arma, Nathaniel. Con tu padre al infierno. Es el hijo de Satán. Fue enviado a la tierra para destruirnos. ¡Disparas! ¡Jaden, por amor de Dios! ¡Dispara! Tranquilízate, Nathaniel. Nadie quiere hacerte daño. Baja el arma. El teniente Blake va a abandonar nuestro planeta ahora mismo y volverá al mundo de las sombras. Criatura de las tinieblas, te suplico que vuelvas al mundo de las sombras. Dejes a nuestro Nathaniel en paz. Demonio. Lamentarás haberte enfrentado al emisario del Señor. Vas a conocer el poder divino. A ver, tranquilizar. Tranquilo. Todo va a salir bien, Nathaniel. Señor Todopoderoso, defiéndenos en nuestra batalla contra el mal. Protégenos de las maliciosas artimañas del demonio. Que Dios Todopoderoso manifieste el poder de su imperio y que el poder divino encierre a Satán y a los demás espíritus malignos que merodean en busca de almas en lo más profundo del infierno. ¡Oh, qué le digo! Concéntrate en mi voz, Nathaniel. Escucha solo mi voz. Lo va a matar, así que le pego un tiro y a tomar por culo. He disparado. Sí. Desaparece. He de reconocer que no le echaré de menos. Venga, vámonos. Es que si mata al otro, ¿qué? A lo mejor hice mal, pero... Mira, manda un trofeo. Muy mal no lo he hecho. Vale. Miércoles 10:37 de la mañana. Vale, vamos ahora con el inspector Fosquito. A ver dónde cojones tengo que ir. Debe tocar ahí arriba la puerta, ¿eh? Vamos a mirar por la ventana, ¿eh? Hay un bebé. No contestan. Hay un bebé llorando dentro. Un comienzo nada prometedor. Intentaremos ir por detrás, ¿eh? Vamos a ver. Puedo ir por detrás. ¿Puedo mirar por las ventanas? No. Parece ser que no. Ahora estoy pensando, a lo mejor aquel nos valía de testigo y le pegó un tiro. ¡Ay, Dios mío! Estamos haciendo las cosas bien. Vamos a seguir por aquí. Ah, mira, por aquí está bien. Thank you.
Una carta. Señora Bowl. ¿Hay alguien en casa? Hola, preciosa. Oh. ¿Estás buscando a tu mamá? Vale, vamos a ver aquí. Oh. Espera un momento. Claro, se ha pirado y dejado el chiquillo cuidando a mi bebé. Un vistazo por este lado, ¿eh? Uy, aquí hay una puerta, pero esta creo que es la que va para la calle, ¿no? Sí, sí, esta es la que va para la calle. ¿Y esto qué es? Claro, se supone que es lo que iba a ser la habitación del chiquillo, digo yo. ¿O no? Sino que tiene la cuna ahí al lado de la habitación. Yo aquí no veo nada. Pues nada, creo que le va a tocar llamar a la gente social. Señora Bowles. Señora Bowles, está ahí. Vale, esta se... No lo imaginaba. Señora Bowles. Señora Bowles, ¿puede oírme? ¡Despierte! ¡Despierte! Ah, todavía está vivo, parece. Hombre, yo creo que más que nada ha llamado a un hospital. O nos va a costar la cama. Voy a llamar a una ambulancia. No. No quiero ir al hospital, por favor. De acuerdo. ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí. Eso creo. Vale. No te muevas. Enseguida vuelvo. Imagino que aquí. Necesito esto. Y esto. Y esto. Ah, que aquí un máquina. Vamos, médico para toda la vida. Venga, vamos para allá. Necesito más. Sigue sentado. No es perfecto, pero servirá. Te voy a ayudar, Susan. Te vas a poner bien. Yo cuidaré de ti. No. He hecho lo que he podido. Debería detener la hemorragia. Las heridas no son muy profundas. ¿Qué sientes? ¿Estás bien? Mi bebé. Mi bebé. Sí, ahora te preocupas por él. Vete a tomar por culo, anda. Vale. Tú quédate aquí. Yo me encargo del bebé. ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé, me refiero. Soy investigador privado. No hay nada que no sepa hacer. No, y tú sí. Vale. Le pregunta si sabe qué hacer con un bebé. Ella sí. Dejarlo ahí dentro de la casa, porque si no lo encuentro se muere el chiquillo de hambre. Y ella se corta las venas. Da cojones. Venga, vamos para allá. Pero ¿para dónde vas, empanado? ¿Ves para el otro lado? Joder, con el fosquito. Venga, tira para allá.
Pues nada, te voy a lavar las manos primero. Por lo que veo tengo que darle el biberón, a ver. Pues no, sale el biberón ahí, pero no me deja nada, pues para acá. Hola, Emily. Bien, ¿cuál es el problema, eh? Cambiarle los pañales. Parece bastante evidente. Vale. Vale. ¿Cómo se hace esto? Ya está, eres un bebé nuevo. Deberías sentirte mejor. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocurre? Porque tendrá hambre, empanado. Claro, por algo está el biberón aquí. Mira, lo sabía. Será mejor que caliente esto. Está caliente. Oh, Emily, ¿tienes hambre? Espera. Solo voy a inclinar el biberón un poco para que no te ahogues, ¿vale? Hostia. Se lo ha bebido entero, nada. Venga, pero saque los erutos. Ahí estamos. Ah, buen trabajo, Emily. Ahora te sientes bien, ¿verdad? Ahora te voy a meter despacito para que te eches un buen sueñecito. Vale, ahora me imagino que tendremos que ir con la pira de la madre. Gracias por cuidar de mi bebé. No quería dejarla. No, claro. Es que ya no podía más. Tener ya a Jeremy. Era un niño tan bueno. No entiendo cómo alguien podría hacerle daño. ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció. Un día después que Jeremy. No sé lo que pasó. Tal vez no pudo soportar. Desde entonces he tenido que cuidar de Emily yo sola y
Ya no podía más. Vaya hombre, por Dios. Lo comprendo. ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? ¿Dejó una nota o algo? No. Salió de casa sin decir una palabra y... solo dejó un móvil. ¿Un móvil? Sí, encontré un móvil en su armario. Estoy segura de que no era suyo, lo habría visto antes. Traté de encenderlo, pero no funcionó. ¿Todavía lo tienes? Sí, está... está en el cajón, en el salón. Puedes quedártelo si quieres. Seguro que te es más útil a ti que a mí. ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí. Mi madre. Yo no quería pedirle nada. No nos llevamos bien. Pero supongo que no tengo otra opción. Cuídate. Y a Emily. Lo haré. Lo prometo. Ahora yo flipo con un... con una venda y dos tiritas. Pero me cago en Dios, si se había cortado las venas. Vale, en el cajón del salón creo que dijo, ¿no? Busca el móvil. Aquí tiene que ser. Vale. Buena suerte, Emily. Yo creo que miré todo, pero bueno, vámonos de aquí. Más que una casa parece una chabola, pero bueno. Vale, chavales, vamos a dejar el capítulo 2 aquí para que no se me haga mucho. Y nada, espero que les haya gustado. Si es así, un like muy grande. Y lo que me estén viendo por primera vez, suscribiros, que no cuesta una puta mierda. Así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si hay algún momento donde hay una pausa. Aquí seguramente. Vamos a esperar un momento a ver qué pasa con este. Vale, pues eso. Chao, chaito.